De nuevo sobre el ring. Cuadrilátero político. Un programa que ya va teniendo sus bemoles, que la gente está esperando con cierta ansiedad. Cosas que también nos han manifestado quienes ya han visto este programa. Ha trascendido fronteras. Les estoy diciendo ya a nivel de la República, en el mero corazón de la República, Cuadrilátero está siendo pedido. Bueno, pues ahí estamos. Cuadrilátero político no solamente va a estar en los temas que están inmersos en, aquí en la comunidad, sino también, bueno, entramos con el tema este de Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Quién es Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Qué tipo es este bicho que fue durante 20 años presidente del Comité Directivo del Distrito Federal del Partido Revolucionario Institucional? Ahora, en un programa radiofónico nacional de la periodista Carmen Aristegui, se dio a conocer que este individuo, investigado desde luego, había convertido su oficina en un harem, como nos dijo nuestro dilecto amigo Martín Huchín. Él estaba ya cometiendo arbitrariedades desde hacía mucho tiempo y se le dejaba hacer lo que le daba la gana. Prostituir jóvenes que, pues, de alguna forma se le acercaban o se las acercaba y estaba negociando ya incluso con prostíbulos muy, muy conocidos, según dependiendo del tipo de mujer que se le acercara. Es una cosa lamentable que se haya tenido que airear a estas cosas, y sobre todo da un golpe muy, muy fuerte a un partido que está ahorita en el poder de la República, en 20 estados de la República también en las gubernaturas, en muchísimas presidencias municipales, y esto en estos tiempos crea una, hasta cierto punto, psicosis en contra de esta situación que no debe de suceder. ¿Cómo ves, mi querido Alejandro López y Munguía? Ya me estaba yo durmiendo, pero bueno, lo que sí puedo decir es ¿por que... ¿Por qué te vas a dormir? Aquí no hay que dormirse sobre el ring, ¿eh? Cuidadito, pues un golpe volado te acaba, así, pero mira y te no, deja... No, pues que los golpes que estabas tirando estaban así, mano, veletazos. Mira, lo que te quiero decir es que lo lamentable del PRI es que haya tenido que soportar esta situación durante casi 20 y tantos años. O sea, si no tengo mal el dato, son creo que 24 años, de que los priistas saben que estaba sucediendo esto y lo toleraban. Eso sí es condenable. No puede ser que la llegada del presidente de la República, un hombre enarbolando la modernidad, enarbolando la justicia, los derechos, sobre todo hablando de los derechos de la mujer y de la equidad, estuviéramos soportando este tipo de cosas. Me queda muy claro que no puede quedarse así nada más el hecho de te voy a separar. No, no. Tiene que haber ya un peso de la ley sobre esta situación y todos los responsables, porque es una red. Y lamentablemente en el Partido Revolucionario Institucional, como tú bien lo mencionas, es un golpe a su credibilidad. Porque si se está transformando México, si se le está cambiando el rostro, si el presidente está yendo a foros internacionales en Europa, América Latina, Asia, Estados Unidos incluso, a erigirse como un demócrata, esto es una... Esto es peor que Pancho Cachondo en el PAN. Yo, sí, claro, porque bueno, a él no se le comprobó nada, nada más bueno, fueron dichos. Pero en el Pancho caso Cachondo renunció al PAN antes de hacer estas cosas. Pancho Cachondo, su mismo malestar personal lo llevó a demostrar situaciones que nosotros podemos condenar, pero que él estaba haciendo. En este caso es otra cosa. Esto es ya prostitución. Estamos hablando de cosas que afectan a la mujer. Los temas son legitimidad política, legitimidad cívica, restablecimiento de los derechos civiles dentro de un partido que está supuestamente llevando a cabo una reforma democrática integral. Hoy estamos celebrando incluso el asunto de género. No podemos hablar de los derechos de la mujer si en el PRI existe eso. En el, claro. PRI, en el PRI del Distrito Federal. Claro. Ahora, a favor, es que tienen al menos la intención de hacer algo.
separarlo. Sí, pero no nada más ahí, ¿eh? Se tiene que ir más a fondo. Sobre todo porque tenemos en la Secretaría General a una mujer que habla por todo el país de los derechos de la mujer, que es Ivonne Ortega Pacheco. O sea, no se puede permitir este tipo de situaciones. Sí, ella también hizo declaraciones con respecto a eso, diciendo que ahora con la separación de él han tenido necesidad de buscar cómo corregir ese desatino. Tan es así que quedó en manos del PRD muchas de las decisiones políticas que se dan ya en la jefatura del Distrito Federal y, bueno, pues eso ha afectado muchísimo. Sí. Pasamos a otro tema. Esto del lenocinio partidista y político es muy lamentable, pero más lamentable. Dejemos que la ley... La ley lo diga. La ley lo diga. No le pongamos calificativos porque te voy a decir una cosa, no nos pasemos de moralinos. Aquí el asunto es de derechos civiles. Ya acabó el asunto de los linchamientos morales. Dígame un ciudadano en todo México que esté libre de culpa en cuestiones morales. No. Dejemos a los moralinos ahí. Ni siquiera en la Iglesia Católica pueden decir que hay moral al 100%. Ya tenemos el caso de los Maciel y de todo el asunto de la pederastia. Así que no nos espantemos. Mejor dejemos que la ley, porque somos un país de leyes y de instituciones. Claro, mejor, claro. Ahí lo dejamos. Exacto. Va. Bueno, pues también lo lamentable de la pérdida de vidas y de propiedades materiales en la población de la República de Chile. Sí, hombre, donde qué pena, hubo un ¿no? terremoto y lamentablemente nosotros nos adherimos pues como seres humanos a que esta gente restablezca donde haya sido en la parte norte de ese país. 8 grados, es mucho más que lo que le pasó a México y, en y también lo de y también lo del tsunami que estuvo con, es un peligro con incluso un, para las costas del Caribe con un preventivo que se tuvo que levantar porque la situación es bastante delicada. Un tsunami, ya vimos lo que sucedió antes en tierras asiáticas, donde devastó por la población y mató miles de gente. Pero esto tiene que ver con el calentamiento global de la Tierra y la irresponsabilidad de los países que no regulan su actividad industrial. Seguimos matando a nuestro planeta. Y a pesar de que tenemos leyes, no las respetamos. Ese es el gran problema. Entonces, bajo ese punto, vamos a ponernos a pensar. Digo, en todos esos países donde estamos viendo el sufrimiento, nosotros ya comimos eso en 1986 y no estamos exentos. Nos vamos a un corte y regresamos. Siempre sobre el ring. Aquí seguimos con los temas y siempre sobre un tema nacional, la credencialización de los afiliados al PRI, los miembros, los militantes y los simpatizantes. Va a ser, según el presidente nacional, va a ser más de 10 millones de credencializados. ¿Qué es realmente credencializar y cómo hacer que esta credencial tenga un valor? A ver, dime, Alex, ¿qué puedes pensar en ello? Mira, el PRI, guardando las dimensiones, es como la Iglesia Católica. Todos lo son, pero nadie lo practica. Es difícil credencializar al PRI porque es un monstruo de mil cabezas. En realidad, lo valioso del PRI está en sus principios, está en su ideología, como en todos los partidos políticos. Los estatutos. Sí, y además ese espíritu revolucionario que de repente ha ido quedando en el oscuro, olvido. Ya nadie habla de los de esos principios revolucionarios del partido, la justicia social, la democracia. Acabas de sacar una palabrita que yo hace muchos años he escrito sobre ello, se llama ideología. Uh-huh. ¿Cómo se va perdiendo la ideología desde la época en que se hicieron más difíciles las situaciones para un partido que ya tenía más de 70 años en el poder? La gente ya empezaba a mirar hacia otros lados. Por ejemplo, recordamos el 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, quien ya había sido gobernador de su estado en Michoacán, había sido subsecretario
de recursos forestales en la Zagarpa de aquel entonces. Había sido tenido cargos importantes dentro del PRI y pretendía la presidencia de la República y por no ser él, por ser quien fue Carlos Salinas de Gortari, él se exime, se exinde del partido, se separa del partido, se lleva a un grupo de gentes, entre ellos intelectuales, incluso gente que había sido presidente del partido, como era Porfirio Muñoz Ledo, y gentes como Ifigenia Martínez, Heberto Castillo, que también con las tendencias izquierdistas, pero que no tenían cabida, estaban en las catacumbas del poder, ahí andaban y salieron, emergieron. Todo se crea un partido como posteriormente fue el PRD. También habla de la solidez, de la falta de solidez en la ideología. Es de eso estamos hablando precisamente. Tener solidez en la ideología no es pertenecer a un partido, pero un partido como va, como dicen sus estatutos, y observar esos estatutos es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, si no hay ideología, simple y sencillamente estamos pensando de que los del PAN tienen su ideología, aunque la han trastocado también. Una credencialización te lleva a la burocratización de un partido político. Porque el hecho de decir yo soy militante del PRI, tengo derechos, tú no. Y la sociedad civil, el gran problema aquí es que los partidos políticos no hablan el lenguaje de la sociedad civil. Ese es el problema. No deberían credencializar, sino deberían aterrizar su ideología y abrirse a la ciudadanía. Debería tener antes de una credencialización una corriente autocrítica al partido, que no la tiene. Y sus capacitarlos en lo que es la ideología del partido, ¿no? Pero bueno, para eso tienen el ICADEV y todos los demás que lo intentan, pero no lo logran porque ni siquiera ellos saben qué significa el Partido Revolucionario Institucional. Ese es el grave problema. Yo estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de que el Partido Revolucionario Institucional se pueda comunicar con la ciudadanía y le pueda decir que lo que está haciendo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, responde a los principios de justicia, de modernidad, de igualdad, de equidad de género. Eso no lo salen a decir los muchachos del PRI. Eso no lo salen a decir los cuadros del PRI. Yo te refería al asunto de la corriente autocrítica. El Partido Revolucionario Institucional, en su artículo número 39, faculta a los priistas a crearse su propia corriente crítica. Dime tú, que conoces mucho mejor al PRI que yo, ¿cuándo ha tenido una corriente crítica? Pues muy rara vez. ¿Aquí en Yucatán? Lo han intentado, pero nunca se ha dado en concreto de que esto funcione. Si hubiera una corriente autocrítica... Incluso la separación de gentes que están actuando en contra de la ideología del partido y siguen y continúan cuando siendo, tú mencionas a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ellos empezaron con una corriente crítica en 1985. No cuajó y eso la traspolaron y la hicieron candidatura. Pero a lo que voy es, si existiera un ejercicio de autocrítica, la ideología del PRI sería la más brillante. Sería la bandera que necesita Enrique Peña Nieto para legitimarse ante la ciudadanía, porque no se entiende lo que están haciendo. Se entiende que estamos todos empujando una bola grandísima, reforma hacendaria, reforma energética, reforma en telecomunicaciones, reforma política, pero no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque no hay principios, porque no nos dicen que con eso nuestro sentido de pertenencia mexicana existe. Bueno, pues hay que invitar a César Camacho Quirós, presidente de este partido, o a nuestra amiga Ivonne Ortega Pacheco, para que nos diga qué vamos a tener que hacer para todas estas cosas. En fin. Pasamos a otro tema, un tema corto pero muy interesante, es el de la regularización de los adeudos de los municipios del estado de Yucatán con el ISSSTEI, una institución al servicio de los trabajadores del estado. El municipio de Progreso, el municipio de Tizimín y de Motul suscribieron con el director general de esta institución, Ulises Carrillo Cabrera, acuerdos para el pago y regularización de sus adeudos. En el caso de Progreso fueron donaciones de terreno interesantes porque son terrenos muy que ya son ahorita propiedad de los trabajadores del estado. Y en el caso de Tizimín fue por parcialidades en efectivo
Y en el de Motul también se acordó que sean pagos parciales y ya se están haciendo. Ya se hicieron los abonos necesarios y se firmaron los acuerdos. Posteriormente también serán otros municipios que tienen el mismo problema con los trabajadores y que van a tener que regularizar. Bueno, pues, y también comentar de que en breve el balneario del Istey, Costa Club, ya ha sido remodelado anteriormente, pero esta vez va teniendo ampliaciones muy, muy importantes y se van a inaugurar en breve por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello. ¿Qué opinión tienes ahorita? Y nos vamos a un corte. El gobernador Rolando Zapata Bello tiene aciertos muy fuertes, muy precisos, muy contundentes, y bueno, saldar esa deuda con los trabajadores es fundamental, y lo están haciendo. Eso es una palomita para el gobernador. Muchas gracias, y ahí estamos en el siguiente corte. Nuestro tercer round de cuadrilátero político, pues vamos a referirnos a un popurrí, un tutti frutti. Dale. Por allá, los jueves agrarios en la Sedatu, sí. Angélica inhabilitada por la Contraloría Municipal, inicia la temporada de béisbol con los Leones de Yucatán, Rolo inauguró la temporada y bueno, pues hubieron sus cositas por allá. En Motul, Ave María Falla Martínez, esposa de Julián Pech, quiere la alcaldía. Bueno, hay esposas que son aventadas. Pasa en los municipios donde el poder se cede. Hugo Sánchez, presidente del PAN hasta el 2015. Manuel Medina, el dirigente de la CNOP. ¿Por qué dices que con ideas, hasta el 2015? Eso dicen que él va a estar como presidente hasta el 2015. O sea, ¿no va a haber elección interna? Nada. ¿Ah, no? Cero. ¿No hay? ¿Posponen? Cero. Se pospone. En la COESPO, Jesse Zaidem protege a Progreso. Progreso protege a Jesse Zaidem. Y un tema que se me hizo un poquito escabroso, incluso me acerqué y dialogué brevemente con el gobernador en la inauguración. Durante la inauguración del torneo de golf del Country Club, el de las 500 narcotienditas en Mérida. Es un problema que se ha detectado, pero que bueno, 500 ya no es, ya estamos igualando casi a los Oxxos. ¿Esa, ¿no?, información quién la da? De las 500. Las 500 narcotienditas la dio un medio local que le decimos nosotros vulgarmente el Didi. ¿No le crees? No le creo. No le creo. Bueno, pues está bien. Empezamos con lo de... Si somos un estado de instituciones, hay que creerle a las instituciones para que, si no tienes las pruebas, no me las muestras, ¿cómo te voy a creer? Es tendencioso entonces. ¿Cómo no? ¿Será tendencioso ese medio? Hace muchos años no lo podías decir. Hoy las redes sociales lo dicen. Bueno, pues empezamos con los jueves agrarios. Este pasado jueves, el titular de la Secretaría Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, se hizo más democrático. Él ha sido democrático, pero se hizo más democrático. Abrió las puertas al Barzón y a otras agrupaciones políticas agrarias nacionales. Prometió que todos los jueves iba a estar con estos diálogos más frecuentes. Bueno, conocemos a Jorge Carlos, ojalá todo esto tenga pues una resolución. Son miles y miles de casos agrarios que hay pendientes todavía en esa dependencia y que tienen que desahogar. No solamente son liquidaciones de terrenos, sino también problemas y conflictos que se han dado entre pueblos y ahora con lo de la vivienda. Realmente esto es una forma atinada de atender una dependencia. Y en el otro, bueno, pues tú me dirás qué es lo que sucede, qué está pasando en el Ayuntamiento de Mérida. ¿Sobre qué puntos? ¿Es que estabas diciendo? Estábamos hablando de lo que está pasando con el
Carnaval allá. Ah, bueno, ese es un tema espinoso porque están por destapar. Bueno, el día de mañana, hoy estamos, hoy es 4. Viernes 4. 4 de abril, 5 de abril, el Ayuntamiento de Mérida tiene por ley que dar las cuentas, tiene que rendir las cuentas muy claras y muy precisas sobre el carnaval, los 28 millones, cómo se gastaron. Tenemos entendido que no lo van a poder hacer porque no han logrado armar. El UMAIP le contestó a Orlando Pérez Moguel, presidente del Partido Verde Ecologista, que por favor, textualmente dice, así ustedes los van a poder ver en las redes sociales, que por favor le permita 15 días más. De manera... No le cuadran las cuentas. No le cuadran las cuentas. Orlando también Pérez, se ha hablado de compra de facturas. Orlando Pérez Moguel está en ese tema. Ya identificaron a la persona que les vende facturas al Ayuntamiento de Mérida. En un predio que por allá anda... No existe, no vive esa persona ahí. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que estar muy vigilantes. Los medios de comunicación tenemos que estar bien pegaditos porque Renán Barrera nos salió bien corrupto y bien ratero. Se fue a Colombia. Anda de turista. El hombre realmente ha defraudado a su propio panismo. Mira, hay un caso. La señorita María José Gómez, el día de ayer puso en sus redes sociales, ella era la oficial mayor del Comité Directivo Municipal del PAN con Gerardo Bolio de Ocampo y renunció, literalmente. Bueno, no renunció, se quejó porque la sacaron arbitrariamente y armó todo un escandalazo y bueno, se dijeron de todo. Está en las redes sociales, ustedes pueden entrar al Facebook y poner Marijo Gómez y va a salir la señorita, les va a exponer el caso, ahí está. Y te habla de cómo se están haciendo las porquerías al interior del PAN para legitimar a este alcalucho. Bueno, pues hay que seguir indagando. Nosotros solamente comentamos lo que la gente dice, David. Mira, cuando de repente dicen, Alejandro, traes una fijación, le digo, bueno, entonces díganle a Carmen Aristegui que deje de tener una fijación con los temas que trae. Nosotros traemos un tema muy claro, es la corrupción que hay en el Ayuntamiento de Mérida que está verdaderamente comprobado. Ah, bueno. De repente ellos criticaron muy fuerte cuando lo de las facturas que eran inventaron las facturas fantasmas y que nunca se dieron a conocer. Y hablaron de la transparencia de la rendición de cuentas como algo religioso para ellos. Yo te pregunto, Renán Barrera, ¿no has podido decirnos cuánto gastaste, en qué gastaste los 28 millones de pesos? Jamás en la vida un ayuntamiento de Mérida había dado ni siquiera más de medio millón de pesos para ese comité que se sostenía con los patrocinios, y a lo más eran 8 millones de pesos lo que daban los patrocinadores. Hoy tú metes 16 millones de los ciudadanos y no nos dices en qué lo gastaste. Te tomas fotos con los artistas de Televisa y cada una de esas fotos nos salían cerca de 1 millón de pesos. 1.200.000 de pesos, Maribel Guardia. 1.108.000 pesos, David Cepeda. Y nos traes a Yuri por 1.200.000 pesos. Hemos presentado las facturas, hemos entrevistado a Orlando Pérez Moguel, que parece más priista, siendo del Verde, que los del PRI. Que la verdad, con todo respeto, y les conoce los como regidores panista. Del PRI, literalmente, y les conoce están como durmiendo, panista. Pero así, de apatito. Ellos dicen que están haciendo la chamba, yo no la veo. Salvo Enrique Alfaro y Alejandra Acerón, que le están dando con todo el asunto, pero están solas. Lamentablemente, no tiene oposición Renán Barrera. Es un problema, realmente. ¿Ahí tienes el caso del ambulantaje, además? Sí, yo he visto a veces a gente de la oposición de un partido, cuando ha estado el PRI en el poder, que son implacables cuando se trata de denunciar, de hacer y de ver. Han metido a la cárcel incluso a un alcalde, hay que recordarlo. Sí, cómo no. Con tan solamente por una compra o arrendamiento de unas grúas. Pero además tú veías el bien. Ahí lo tenías. Ni ajá. Siquiera dices, oye, fantasma, ¿en qué lo gastaste? Ahí están las barredoras. Digo, hoy no vemos aquí nada. Digo, todavía no sabemos a qué fue la esposa del alcalde a Venecia y Florencia. Todavía no nos dicen. El itinerario oficial no pasaba por Venecia y Florencia. Y ya apareció un quinto pasajero, la jefa de atención ciudadana, Eira Polito. Ya tenemos documentación. Y digo, tenemos porque Orlando Pérez Moguel me la comparte. Bueno, pues haciendo el trabajo de investigación. Pues hay que seguir investigando. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su atención y seguimos en Cuadrilátero Político. Hay que grabárselo bien. Cuadrilátero Político. Muchas gracias.